El área metropolitana es una definición territorial que no compromete a la Ciudad de México, pues para algunos, más allá de la Condesa, todo es Cuautitlán. En realidad, cuando hablamos de la zona metropolitana, estamos hablando de una franja donde viven millones de personas que no tienen problema en pasar como capitalinos. Nos separan, más que razones federales, puntos cardinales. El norte de la llamada zona metropolitana tiene una personalidad ambigua, quizá producto de haber sido ciudades dormitorio. Los jóvenes y quienes se dedican a la música por esta región estarán presentes en esta esquizofrenia que vendrá más que norteada. Norteados. Aquí todo el mundo sabe dónde está todo. Mira que hay municipios que definitivamente ni señalamientos tienen. Pero pues es fácil llegar, todos los caminos llevan a Izcali y todos los caminos llevan al norte. No hay pérdida y todos llegamos a los lugares. ¿Todo derecho? Vas a pasar, creo que dos semáforos. Para llegar al Chango. Y ahorita te vas por aquí, hacia mano derecha. Hay unas chicas bien guapas, pero están muy bonitoñas. Hay un Oxxo y tres pastillas. Aún hablando de un punto cardinal, tenemos que poner nuestros límites, pues no por andar en el norte anda uno norteado. Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Atizapán y Tlalnepantla serán nuestras referencias básicas, aunque de hecho lo que nos ubica es la Sierra de Guadalupe. Área de casi 7.000 hectáreas y clave por su subsuelo y posibilidad de surtir de agua al goloso Distrito Federal. Vivimos desafortunadamente un fenómeno que se llama ciudad dormitorio, el cual genera poco arraigo, ningún sentido de pertenencia, la identidad local pues está perdida y eso pues se refleja en la forma de vida, en la forma en la cómo la gente percibe el mundo. Y bueno, específicamente nosotros en el área metropolitana de la parte norte, hemos entendido eso, ¿no? Y por eso viene a colación el nombre de este lado del cerro. Generar esta identidad que nos brinda pues, estar con una frontera natural que es la Sierra de Guadalupe, ¿no? La Sierra de Guadalupe, según tengo yo entendido, es Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y una parte de Tlalnepantla, aunque entre Coacalco y Tultitlán está Tultepec. Un amontonamiento de millones de personas nominalmente llamadas mexiquenses no puede a la larga sino crear géneros como el tecno-horror. Como yo metía letras de horror combinadas con tecno, con new beat y eso, entonces prácticamente la banda me empezó a decir como que no, pues igual es electro-horror o tecno-horror. Seguía al principio eran puros chavitos que empezaban en esta onda, ¿no? Ya después, porque eso fue porque hice un disco como de mucho horror, entonces la gente empezó hubo como un boom del llamado post-punk. Que, o sea, nunca lo había reflexionado ni pensado, pero me imagino que sí, porque uno lo que hace con la música es ser una ventana de lo que ve, ¿no? Eso es lo interesante de los grupos del mundo o de las regiones en específico, que te puede dar una ventana de lo que ellos ven, lo llevan a todas partes. Creo que en Sectacor no somos la excepción. Yo creo que es parte de lo que vemos. Nosotros pensamos que es la realidad. Lo que vemos es la realidad. A lo mejor cada quien tendrá su realidad o cada quien verá diferentes cosas, pero yo creo que el norte es más crudo por eso mismo, ¿no? Ya te dije que no. Más bien está implícito, ¿no?, en la letra, no tanto que digas en Coacalco, en el cerro, hay unas cosas, sino que tenemos una cultura. Nos ha pasado todo aquí en Atizapán, desde ir a la escuela, conocernos, hacer el grupo, las primeras tocadas eran aquí,
La primera tocada fue a, ¿qué te puedo decir? 10 minutos de aquí. La segunda fue a dos calles. Y así, si me sigo, te voy a decir que tocamos toda esta periferia y cada vez nos fuimos comiendo más calles alrededor, ¿no? Y esos son los mejores momentos que hemos tenido. Los hemos vivido aquí en Atizapán. La sangre, las experiencias, las letras de nuestras canciones son experiencias que vivimos aquí. Pues todo, por eso es que vamos a... Como las personas del sur, pues es su barrio, ¿no? Nosotros que estamos aquí en el norte, pues es nuestro barrio y es donde tenemos a nuestros amigos, aquí pues nuestra banda, donde podemos, sabemos en dónde podemos ir a tirar una chela o dónde podemos ir a tirar rostro, ¿verdad, y yo? Entonces, pues creo que estamos en el parque, ¿verdad? Lo tiene en el suelo. Tira un monstruo. Estar creciendo y el paso de crecer estando aquí en el norte de la ciudad, pues es abrirte camino en donde están, donde está el movimiento del rock, ¿no? Que es el DF. Entonces todo lo que hemos vivido y los ensayos, pues no nada más nosotros estamos aquí, sino también vienen muchos amigos de repente cuando estamos ensayando y pues traen cervezas y hay veces que por tanta convivencia que hay dejamos hasta de ensayar, ¿no? Porque estamos bien a gustos platicando. Tenemos un gran amigo Maroñas que anda por aquí, no sé si... Maroñas aquí, que queremos presentarle, él es un gran amigo de aquí de la zona norte que siempre nos acompaña y Maroña, queremos presentarte al auditorio, por favor ven, ve y viene, él es Maroña y es un personaje de aquí de Zapán, un gran amigo nuestro. Siempre he sido rocker para toda la banda. A las primeras personas que nos escriban a esquizofrenia@canal22.org.mx les regalaremos un disco cortesía de la banda, Ya te dije que no.